posgrado de periodismo de investigación en perfil. Muy interesante y muy enriquecedor el contacto con editores y también el contacto con otros profesionales de otras áreas que vienen a participar en las clases magistrales. Ese combo es muy bueno, muy enriquecedor para mí y para nuestros compañeros porque nos hace entender un poco más cómo es la lógica periodística desde adentro, desde la cocina del periodismo. Estamos en la redacción de noticias, hoy es jueves, así que es un día de cierre y están todos trabajando a full, corren, hablan más fuerte que otros días, están todos escribiendo, muy atareados. Es un día súper interesante para estar acá porque se aprende mucho. La verdad que una de las mejores cosas de noticias son el staff, la gente que trabaja acá en la redacción. Son todos súper compañeros y bueno, muy buena onda para aprender y para trabajar. Así que bueno, esto es lo que estamos haciendo hoy. Suponemos que en unas horas más ya vamos a estar cerrando. Me aportó mucho el trabajo con los editores, al estar totalmente informado y esa práctica que uno tiene al estar presentando sumarios y notas todas las semanas, en la cual a uno lo hace sentir como trabajar realmente con perfil, con darle esa vuelta de rosca a los temas para ser diferente tanto como periodísticamente como en un medio. Lo que me interesó el posgrado y me gustó fue el trabajo con los editores, pasar por las diferentes secciones del diario y de la revista y ver cómo es el trabajo de todos los días. Día a día en la revista Cara es junto a un equipo de Caras Web, manejar todo lo que sea lo último y lo indispensable para el mundo del espectáculo y todo lo que Caras está autorizado a hablar día a día. Y básicamente eso es una experiencia maravillosa de estar todos los días acá en la redacción y vivir día a día un periodismo netamente puro. Bueno, lo que destaco de mi experiencia del posgrado fue más que nada superar los desafíos que nos propusimos el primer día y también ver a mis compañeros superando esos desafíos. Entrenarnos durante muchos meses para después llegar a la práctica y poder lucirnos con las notas publicadas, la verdad que fue una satisfacción que es de merecer. La nota que más me gustó hacer fue cuando cubrí con Sociedad para el 8M, para la Marcha de la Mujer con Sociedad y también en el especial que hizo el diario por el Día de la Mujer que pude participar y que justamente esa es la temática que a mí más me apasiona y más me gusta escribir. Lo que vine a buscar es práctica porque tuve una carrera, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba y mi carrera fue bastante teórica y desde que llegué, desde el primer día, siempre fue todo bastante práctico. Desde el primer día salimos a hacer una nota para entregar al otro día y eso me marcó, me dio la pauta de que este posgrado iba a ser mucho vivir el periodismo. En particular las clases del posgrado me resultaron muy interesantes, con énfasis en las relacionadas a la imagen, ya que es una de las cosas que más me gusta, como fue el caso del editor Mariano Solier, que dio una clase muy interesante, y como es ahora, estamos teniendo una clase de multimedia también muy bonita. Quisiera destacar del posgrado que fue muy dinámico y sobre todo la relación que tuvimos con cada uno de los editores. Lo que me gustaría destacar son las clases magistrales, particularmente la de Conadamón, la de Hugo de Conadamón. Mucha ayuda para entender cómo es la pasión para ir intentando investigar, o sea, realizar una investigación más que nada. Me gustó mucho cómo habló y también las anécdotas que él contaba, pero siempre en un marco así educativo en cuanto a cómo ir resolviendo una investigación. Bueno, del posgrado lo que más me gustó fue hacer las visitas a la editorial. Creo que es muy importante el ver cómo trabajan en la editorial, ver cómo los momentos, los diferentes momentos donde van a editar, los cierres. Creo que las reuniones de sumario, eso me gustó muchísimo.
El grupo también fue muy bueno, la ayuda, yo soy abogada, entonces quizás me costó un poquito más. Y bueno, y los chicos me ayudaban mucho, así que creo que eso es fundamental y es lo más lindo que me quedo del posgrado. Una de las cosas que destaco de la experiencia del posgrado es justamente incorporar lo que es el chip de perfil, donde me permite incorporar lateralmente diferentes enfoques para poder darle algo diferente a la noticia. Bueno, lo que más destaco en paso por el posgrado es, desde lo académico, haber impregnado un poco de esta mirada perfil, de darle una vuelta de rosca a los temas, de mirar la realidad desde una perspectiva equidistante de dos posturas, y aparte de ver las cosas de una manera distinta como se ve en otros medios. Lo que más destaco es justamente el trabajo que se puede tener con algún editor de noticias o del diario al que le haya tocado para trabajar la tesis, los tutores de tesis que se asignan, que en mi caso me sirvió muchísimo para poder establecer el tema de investigación y no irme por las ramas, y creo que tener la oportunidad de trabajar, no sé si codo a codo, pero sí bastante cerca de un editor que está en el día a día del periodismo nacional, es un plus que tenés bastante importante a la hora de hacer la investigación y también a la hora de enfrentar el posgrado. Y mi tesis básicamente es un análisis de la ciudad de Buenos Aires desde la perspectiva de una ciudad verde inteligente. Esto es el uso que se hace de la tecnología en la ciudad de Buenos Aires para proteger, para cuidar, para mejorar el medio ambiente urbano. El posgrado, lo que más me brindó fueron diferentes herramientas para poder abordar tanto una nota quizás semanal como una investigación a largo plazo. El trabajo con los editores y con los diferentes profesores que fuimos teniendo fue muy importante para esto, porque nos hizo crecer profesionalmente a mí y a todos mis compañeros y nos permitió incorporar distintas herramientas y distintos métodos que fueron enriqueciendo nuestro trabajo. Soy de Las Parejas, provincia de Santa Fe. Estudié periodismo deportivo en Rosario. Yo viajaba semanalmente hacia esa ciudad, que es a 100 kilómetros de donde yo vivo, y viajaba en una empresa que se llamaba Monticas. Esta empresa tenía varios problemas, que obviamente están contadas en el tema de la tesis. Justamente esta empresa, después de los 3 años que cursé, unos meses después, terminan colisionando 2 de estos colectivos de frente y hubo 13 muertos. Un hecho que tuvo repercusión nacional, y a partir de ahí, cuando arranqué el posgrado, me empecé a interiorizar cada vez un poco más en este tema del transporte de larga distancia, y bueno, más que nada en el tema de los controles y la falta de ellos, que obviamente atentan contra el servicio y sobre todo atentan contra la vida del pasajero. El posgrado para mí fue esa herramienta que tuve para pasar de ser un estudiante de periodismo a incursionar en ese camino de ser un periodista profesional. Destaco estos últimos 3 meses de práctica en el diario, lo cual fue muy positivo porque uno puede ver cómo funciona realmente un medio nacional, estar en el día a día, entregar a los editores los sumarios, trabajarlos, después estar en los cierres, los viernes y los sábados a la noche, con todos los compañeros, y la verdad que me llevo eso de experiencia. El posgrado fue una experiencia muy positiva. Y además, bueno, a todos mis compañeros que seguramente están mirando ahora, que bueno, fue un gran año de compartir, de cada uno aprendí algo y la verdad que me llevo mucha gente que aprecio mucho y que espero seguir viendo a lo largo de los años.